¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, el informativo municipal en la gestión del intendente Gustavo González, para compartir como todos los días estos 30 minutos de información municipal. David, buenas noches. Buenas noches, Nadia. Buenas noches para toda la audiencia. Comenzamos esta edición de Puerto de Noticias presentando una entrevista con la presidenta del Honorable Consejo Deliberante. Hablamos de la concejal Mónica Vila, quien nos habla sobre este proyecto de ley de personas trans. También habla sobre la creación del Ministerio de Diversidad y Género. Así es. Las mujeres estamos en el poder. Bien. ¿Serán discriminados los hombres después? Un poco. Ojalá que no llegue ese momento. El Ministerio de Hombres. Ojalá que no haya discriminación para ningún género, ¿no? Pero bueno, podría haber incluido también a los hombres en el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género. Somos todas personas. Por supuesto. Comenzamos de esta manera. Bienvenidos todos a Puerto de Noticias. Sí, ayer me invitaron a una conferencia a través de Zoom. Me invitó Gisela Saavedra, que es hoy jefa del departamento. Muy largos los títulos, pero jefe del Departamento de Diversidad y Derechos Humanos. Y ya habíamos tenido una primera teleconferencia en la sede de Chichesanti, junto con los diputados de la provincia. Y ayer fue la presentación, se hizo la presentación de la ley de trans. Y en esta vez era la presentación de la modificación para la creación del Ministerio de las Mujeres. Así que fue muy importante, estuvo a cargo de Rocío García, la diputada, que es la que escribió la modificación a la ley. Y la verdad que, aparte de ser muy interesante, es ponerse a tono con la realidad. Y bueno, muy agradecida a todos, estuvieron presentes más de 150 personas a través de la conferencia. Fue bastante largo, fue más de 2 horas. El compromiso de poder acompañar en la creación de un ministerio desde el lugar que nos toca y poder, ponernos a tono con todas las realidades de la provincia. ¿Cómo se puede implementar dentro de lo que es el municipio de Puerto Deseado o el Consejo Deliberante esta ley que va a permitir también una igualdad de derechos genuinos? A través del departamento, la creación del Departamento de Diversidad ya es muy importante porque hace la apertura a que las personas que son diferentes en su elección sexual puedan ingresar a un trabajo estable y no solamente a la parte pública, también a lo privado. Hoy lo que tenemos que dejar de lado son las discriminaciones, porque básicamente somos seres humanos con los mismos derechos. Hasta hoy estaban muy relegados con los derechos, eran se los trata con mucha desigualdad y a través de la apertura de este departamento creo que es el pie fundamental como para poder incorporar a todas las personas trans a un trabajo estable con todos los derechos que conlleva tener una obra social y una jubilación a futuro que hoy no lo tienen. ¿Cuánto crees vos que nos va a costar como sociedad a aceptarlo o adaptarnos o en este movimiento que estamos también todos aprendiendo? Uno dice, a nadie debería importarle la sexualidad del otro hasta que te toca a vos ser empleador y darle la chance. Sí, y todos miramos diferente a la persona que tiene otra elección sexual hasta que nos toca en la familia. Y nadie está exento de eso. Y tarea para todos. Creo que va a costar, creo que es un cambio cultural muy fuerte. Pero si pensamos que básicamente somos seres humanos, creo que una persona que tiene comete un delito y luego de una condena se reinserta en la sociedad y nosotros eso lo vemos bien, una persona que no cometió ningún delito, simplemente tiene una elección diferente, ¿por qué lo discriminamos? Básicamente tenemos que tener el mismo. Nosotros no nos metemos en la intimidad de cada persona. Para nosotros debería ser exactamente lo mismo. Sí.
Una persona común y corriente. Exactamente. Entonces, no creo que si lo miramos de ese lado, se nos haría mucho más fácil. Pero bueno, la sociedad es un poco hipócrita también. Y bueno, a eso apuntamos, a tratar de mejorar como sociedad. ¿Se vence esa hipocresía que digo con la que convive el sistema? Sí, sí, sí. En todos los aspectos de la sociedad. Si nosotros tratamos de mejorar cada uno un poquito y mirar de otra manera al que tenés al lado, sin juzgar, creo que sería lo ideal. Pero eso va a costar mucho tiempo. Por lo pronto, vamos a tratar de acompañar en lo que es la creación del ministerio, acompañar a quienes está hoy a cargo del departamento. Mi compromiso con ella fue para lo que me necesites, ahí voy a estar. Y bueno, aparte de tener una amistad con ella, que es una chica joven y que tiene mucho empuje, desde el primer momento que vino a verme por esto que le habían ofrecido el departamento, le dije, contá conmigo para lo que quieras. Y bueno, ya tiene varios proyectos ahí armados que ya me los estuvo chusmeando un poquito. Y la verdad que estoy feliz con ella por su crecimiento, pero además por el crecimiento que le puede dar a toda una comunidad. Continuamos con más información y en esta jornada del día martes estuvimos en uno de los gremios representativos de nuestra comunidad. Hablamos de obra pública, hablamos del gremio de la construcción. Por eso visitamos el gremio de WOCRA. Hablamos con Franco Moreira, delegado de WOCRA, quien nos comenta sobre la entrega de juguetes a los hijos de los afiliados. Sí. Y también nos comenta sobre el trabajo que realizan desde WOCRA Puerto Deseado. Mira, nosotros desde el 2011, desde donde yo me hago cargo de la delegación WOCRA Puerto Deseado, nuestra meta era festejar el Día del Niño, no solamente el Día del Niño, también el Día de la Construcción y el Día del Trabajador, que es el día 1 de mayo. Y bueno, esta vez de una forma distinta, en la cual todos sabemos que estamos afectados a una pandemia, que a nivel mundial, así que decidimos sortear a través de las redes sociales y de la radio de comunicación. Bueno, ¿colaboración por parte de los empresarios a veces tienen o solamente lo sostiene el gremio? No. Todos los años son las colaboraciones de parte de las empresas de construcción. Así que este año no me puedo quejar. Han colaborado todas las empresas de construcción locales, las empresas de construcción que están trabajando dentro de la minería, la minera Yamanagol, y bueno, hay una sola minera en la cual no quiso colaborar y no quiso aportar para el Día Niño, que es Minera Don Nicolás. ¿Cómo está el gremio en esta situación de pandemia, también con muchas obras paralizadas, siendo el fuerte por ahí de la obra pública? Y estamos un poco complicados, no como hace 4 años atrás, pero a partir del año 2020 con el gobierno de Alberto Fernández y bueno, nuestra gobernadora y el intendente de Puerto Deseado, se han reactivado algunas obras, como son las 103 viviendas, las 55 que están ahí a punto de entregarse. Tenemos otras obras chiquititas, pero bueno, lo que hoy en día lo que nos viene salvando a los compañeros de la construcción es las obras privadas. Estamos hablando de los parques eólicos, las mineras, ahí tenemos bastante trabajo. ¿Ha sido un año diferente en cuanto a la remuneración para el trabajador de WOCRA? Y nosotros sí tenemos un problema con el tema de la pandemia, que de tener un diagrama 21 días por 7 días de franco, hemos perdido una semana, hoy trabajamos 14 por 14, al igual que otros compañeros de otros gremios. Nosotros subimos y bajamos el mismo día que ellos. Perdimos alrededor de un poder adquisitivo por cada compañero entre 40.000 y 45.000 pesos. Súper importante. Sí, estamos trabajando en ese tema, que en las 2 semanas que tenemos de franco, estamos por hacerle una presentación a la minera y a las contratistas. Que las 2 semanas que estamos de franco, una semana sea pagada con 8 horas normales por día. ¿Se puede establecer eso a través de un convenio colectivo de trabajo o lo tienen que pelear ustedes como gremio de manera interna? No, vamos a tratar de charlarlo con la minera, que es la empresa madre en la cual subcontrata a las contratistas, y bueno, también hablarlo con las empresas locales y las empresas que no son de Santa Cruz. ¿Cómo viene la bolsa de trabajo? Siempre decimos es un oficio que a veces uno siente que se va olvidando, porque la WOCRA abarca muchos rubros internos. Y nosotros, como te dije recién, a comparación del 2019 para atrás, los 4 años del gobierno de Macri, hoy estamos mucho mejor. No te voy a decir
que tiramos manteca al techo, pero hay más trabajo en la parte privada. Las obras públicas que en el tiempo de Macri estuvieron paradas, hoy se reactivaron, estamos con las viviendas que te nombré, y alguna obra a salir que ya están adjudicadas y otras que están por salir a licitación. ¿Cómo crees que, digo, este año para Wocra ha sido, en comparación con otros sindicatos, mucho más tranquilos? ¿Cómo ves el panorama de Puerto de Deseado en relación a los trabajadores? Y Deseado está bastante complicado. Todos sabemos que una de las complicaciones más grandes que tenemos este año es la pandemia. Hemos visto, sí, que los compañeros del puerto, la gente de las pesqueras, de la gente de planta, los marineros han tenido sus problemas, pero bueno, Dios quiera que lo puedan resolver y que, bueno, y que el pueblo siga avanzando con trabajo para la gente. ¿Qué te gustaría que pase para con el trabajador de Wocra, que a veces está limitado, aquellos que no logran ingresar o a la minera o en obra privada? Los vemos acá siempre a los chicos tratando de buscar alguna changa. ¿Se puede hoy acomodar el sector de Wocra? Y mirá, sí, se va acomodando de a poco. Siempre tenemos gente desocupada. El trabajo nuestro es de público conocimiento, que es un trabajo eventual. Arranca una obra, te meto a trabajar, pero la obra se termina y te quedas sin trabajo. Es constantemente así, son trabajos eventuales, no lo nuestro. Puede tener una obra capaz de 2 meses, 3, 4, 5, 6, o como en la represa, que son 6, 7 años. ¿Viste? Pero bueno, a medida que van saliendo obras, lo va reubicando en otros trabajos. ¿Cómo es la situación de las edades que tiene el sector de Wocra? ¿Tenés gente más chica, gente más grande, gente que está entre los 30 y 40? No, nosotros no tenemos edades limitadas. Acá, a partir de los 18 años, podés anotarte en la bolsa de trabajo, podés entrar a trabajar como corresponde, bajo el convenio colectivo de trabajo de Wocra. He metido a trabajar compañeros que no están jubilados, que les faltan aporte para jubilarse, de 60 y pico de años. ¿Tienen mujeres ustedes dentro del sindicato? Sí, tenemos mujeres. A través del municipio tengo un plan de trabajo, que son alrededor de 25 chicas. También en la minera hemos metido compañeras a trabajar en la parte de lo que es obra de construcción. ¿Le cuesta más a la mujer de Wocra poder ingresar a algún puesto de trabajo? No, todo queda en nosotros. Nosotros acá tenemos una buena relación con las compañeras, además en la parte administrativa son todas mujeres, acá en la parte de obra social y en la parte sindical. Obvio que por ahí no hacen el trabajo esforzoso que hace un hombre, pero estamos intentando de incorporarla y que vayan aprendiendo lo que es el trabajo de la construcción. Sí, tenemos mujeres trabajando en la parte de albañilería y en la parte minera. Te lo preguntaba porque, viste, hace un tiempo, por ejemplo, AOMA logró a través de la provincia puestos de trabajo para las mujeres y capacitarlas para que puedan hacer esa tarea. ¿Crees que en algún momento podrá hacer la mujer de Wocra una tarea similar? Y la idea es... No. La idea es la bajada de línea que tenemos de la Wocra Central, Wocra a nivel nacional, y de nuestro conductor, que hoy es Sergio Acosta, en la zona norte de Santa Cruz, es incorporar a trabajar a las mujeres y que en algún momento llegue a ser 50% y 50%. ¿Qué obras tiene parada hoy Wocra que no se pudieron reactivar? Hoy acá no, obras no tenemos paradas, todas las que estaban se reactivaron, algunas se han terminado y bueno, estamos a la espera de algunas obras que han sido adjudicadas y otras que están por salir a licitar. El otro día estuvimos haciendo con Martín la recorrida, estuvimos en la 103, en gran parte de la 55, la 7, en tu ojo clínico de Wocra, ¿cuánto crees vos que faltan para llevarle también tranquilidad a las familias? ¿En cuánto tiempo crees vos que se pueden terminar esas obras? Las 55 viviendas, estamos hablando. Las 55 viviendas, bueno, estamos ahí a un paso a terminarla. Falta, creo que, una cuadra de red de gas y una cuadra de cordón cuneta, que calculo que de acá a un mes, como mucho, como máximo, ya estarían terminadas. Y bueno, después quedará la parte del gobierno municipal y provincial qué día o qué fecha se entregarán las viviendas. Y ayer se vivió una jornada diferente, pero no por eso menos significativa para todos aquellos que han puesto su granito de arena en el Museo Mario Grosowski. Estuvieron de aniversario. Correcto. Ayer, 31 de agosto, cumplió 37 años nuestro museo emblema en Puerto Deseado, el Museo Mario Grosowski, que afortunadamente tuvo tantos cambios tan positivos en los últimos tiempos. Lo compartimos, la información en la voz de Rosa Lavales, directora de Museos y Patrimonios. Es justamente el 31 de agosto de 1983 se creaba el Museo Regional Mario Grosowski por decreto provincial, ya que
Desde esa fecha hasta el 2005 estuvo bajo el régimen de la provincia, ¿no? Un museo provincial. Y bueno, esto se dio a razón de que se necesitaba un espacio para aquellas primeras piezas que se habían sacado y además para la protección del patrimonio. ¿Cómo se va a empezar a implementar en esta situación nueva de COVID la posibilidad de que la gente vaya tal vez ingresando? Todavía nosotros no tenemos un protocolo. Sí, nosotros estamos trabajando internamente ya hace un mes y un poquito más, haciendo trabajos internos. Y bueno, y también lo que nos estamos abocando a hacer la fanpage no solo del Museo Brozovsky, sino de los otros museos y del archivo histórico. En este momento ya se está terminando con la fanpage del Museo Brozovsky y la idea es buscar personas e instituciones para que puedan acceder a lo que es el recorrido virtual del Museo Brozovsky. Creo que es una manera también de incentivar a la gente a que conozca nuestro patrimonio, y sobre todo este patrimonio subacuático que es único en la Argentina y que además, bueno, las instalaciones de este museo como se han renovado con este proyecto que duró casi dos años, modernas, didácticas y sobre todo para la comunidad escolar, ¿no? Que siempre están trabajando y sabemos que también están trabajando a través de los Zoom o de WhatsApp, así que creo que esto de estar con esta pandemia también nos está enseñando a trabajar a través de las redes, ¿no? En Rosa, aquellas personas que han tenido la posibilidad de venir cuando recién se inauguró esta nueva forma de mostrar, ¿no? Este hallazgo subacuático de Argentina, ¿cuál fue la devolución que te daban cuando se iban? Y la verdad que maravillas. La verdad que la gente, sobre todo la gente que había estado, que bueno, de repente venía o venía con un familiar. Hay mucha gente que es de Puerto Deseado, pero bueno, vive en la región, no solo de la zona de Santa Cruz, sino en Chubut, o tal vez en otra parte de Patagonia, y vienen a visitar la familia y vinieron al museo, y la verdad que ellos se sorprendían, se encontraban con que hicieron un edificio nuevo, o sea, todo esto de la sorpresa. Y creo que eso es lo que vale, ¿no? Es sorprenderte de lo que tenés en tu lugar y que tal vez estaba una exhibición, pero no estaba acorde ni a la altura de la exhibición y del producto Swift, que realmente la colección es valiosa en todo el mundo, ¿no? No, gracias a vos. Hacemos la pausa breve como todos los días, pero antes les recordamos cómo pueden hacer ustedes para comunicarse con nosotros o por ahí compartir alguno de los materiales que ya compartimos en nuestra emisión diaria. Si busca información del ámbito municipal, también todo lo que tenga que ver con el COVID-19 en nuestra localidad y en la provincia lo va a encontrar en nuestro Facebook. Búsquenos como Dirección de Medios Puerto Deseado. Y si desea ver ediciones anteriores de Puerto de Noticias con nosotros. Correcto. En YouTube nos encuentra como Canal 5 Ría Deseado. Pausa y enseguida regresamos con más información. No te pierdas todos los martes y jueves de 20 a 20:30 por Canal 2 Vía Patagónica. Juguemos en Grande, la propuesta de actividad física dirigida a mayores de 60 años con los profesores Lucio González y Miguel Sopaga. Idea y producción, Subsecretaría de Recreación y Deportes. Realización, Municipalidad de Puerto Deseado. Saber para prevenir. Seguí la información oficial sobre coronavirus en los canales habilitados para tal fin por el Gobierno de Santa Cruz. Descarga la aplicación Telegram en tu teléfono y unite a @saberparaprevenir. Además, encontrá toda la información con actualización diaria en noticias.santacruz.gov.ar y en la página de Facebook Gobierno de Santa Cruz. Toda la información del quehacer municipal en Puerto de Noticias. El noticiero municipal en la gestión del intendente Gustavo González, a cargo del equipo de la Dirección General de Comunicaciones.
de lunes a viernes de 20:30 a 21, en la señal de Canal 2, vía Patagónica, Municipalidad de Puerto Deseado. Somos comunidad. Saber para prevenir. Medidas de prevención al volver a casa. 1. Deja los zapatos en la entrada de tu casa. 2. Lávate las manos con agua y jabón inmediatamente al llegar a tu casa. 3. Retírate todos los accesorios, portadocumentos, billetera, monedero, entre otros, y colócalos en un lugar ventilado. 4. Limpia tu celular con un paño húmedo, preferentemente con lavandina al 0,1%, con alcohol al 70% y luego déjalo en un lugar ventilado. 5. Cámbiate la ropa y lávala inmediatamente. Puede ser junto con la otra ropa de casa, el agua y el detergente se llevará cualquier sustancia orgánica presente. 6. Bañate prontamente con champú, agua y jabón. 10 minutos es suficiente. Debes tener en cuenta que los primeros 5 puntos se deben realizar paso a paso, sin pausas, sin descanso y deberán tomarte entre 3 a 5 minutos. Cuidarte es cuidarnos. Lo importante está en las cosas simples. Santa Cruz, Gobierno de la Provincia. Estamos en la parte final de nuestro informativo y por supuesto siempre les proponemos algunas de las actividades que tiene la Subsecretaría de Cultura para nuestra comunidad y en este caso hablamos de hip hop. Correcto, porque el Centro Juvenil propone diferentes alternativas para la juventud, para las personas que quieren desarrollar diferentes talleres. Una de las alternativas es el taller de hip hop que está a cargo de Ezequiel Rapetti. Lo entrevistamos y esto nos comentaba. Bueno, primero que nada, el hip hop tiene varios elementos. Para el que no conoce, está el break, es lo que estamos haciendo ahora, después tenés el graffiti, el rap y bueno, la parte musical, la producción musical, que sería la parte del DJ, ¿no? Que en su momento era con los vinilos, hoy se hace con la computadora y con programas que te ayudan, digamos, a tener el mismo alcance. Bueno, estamos los martes y jueves, arrancamos esta semana después del protocolo que volvió todo para atrás. Arrancamos esta semana y bueno, de 18 a 20 horas, los días que te dije, vamos a estar ahí para la gente que se quiere inscribir, puede acercarse ahí, de paso ve que la actividad que vamos a estar ahí haciendo y más o menos explicándole cómo venimos otra vez con el tema del protocolo y todo este tema. ¿Cuáles serían, al menos así como para que tenga grandes rasgos, cómo se lleva adelante el protocolo? Porque a veces la gente no se suma a ciertas cosas porque tiene sus temores, entonces te dice, no, prefiero no ir porque tengo miedo. Pero si se llevan adelante protocolos, ¿es una situación segura? Sí, porque es como todo, o sea, para vos tener la actividad, el lugar, el espacio, tenés que tener la distancia social, lo que se conoce en realidad en general, que todos sabemos, la distancia social, el barbijo, bueno, hay alcohol en gel. Y bueno, llevar su agua personal y ese tipo de cosas como para evitar, digamos, el contagio. En realidad, viste, mantener lo mismo que se tiene en prácticamente todos lados, ¿no? En la casa. ¿Hasta cuántos alumnos puedes tener por...? Estamos hasta 10, hasta lo mismo que se tiene, hasta más por el lugar que es grande, el salón del Zoom del Centro Juvenil. Así que hasta ahora somos más o menos 5 o 6 personas junto conmigo. Así que nada, los invito a que si se quieren sumar esta semana, bueno, la semana anterior, que fue antes de los casos que hubieron positivo y que se tuvo que volver todo para atrás. Anterior a eso estaban acercándose gente nueva, así que muy contento por esa parte también. Y bueno, invitarlos a los que se quieran sumar. Para bueno, también es como todos, estamos encerrados. Para compartir un poco, socializar, como le digo a los chicos, viste, que no se pierda ese contacto de estar uno con el otro, de charlar, de poder, aparte de hacer la disciplina que es el break y eso que estamos haciendo ahora con el hip hop, tratar también de entablar una charla y de poder compartir, digamos, ¿no? Ezequiel, ¿a partir de qué edad vos recomendás que se puedan acercar a este taller? Y por ahora estamos a partir de los 12 años en adelante. Después puede ser que vaya cambiando, pero bueno, hasta ahora vamos con esa edad. Así que bueno, se pueden acercar al Centro Juvenil los martes y jueves de 18 a 20 y van a encontrar ahí con los chicos en la actividad.
Parte final para Puerto de Noticias y en este caso hablamos de deportes. Reinician algunas actividades, no todas, ustedes saben que con los protocolos hay que ver cuáles y cómo se reinicia la actividad, pero tenemos que hablar de la Escuela Municipal de Atletismo. Correcto, una de las actividades que afortunadamente vuelve a funcionar, ¿no? Hablamos de la Escuela de Atletismo a cargo de Fabián Valle, nos comenta sobre la modalidad, días y horarios en los que se puede practicar esta disciplina. Y bueno, después de casi 6 meses que estamos sin atletismo para los chicos, bueno, estamos muy contentos, Gerardo y yo, por empezar a estar con ellos, que si nosotros teníamos ganas de salir o de correr, me imagino, pobrecito, ellos que se lo han pasado encerrado, pobre, la mayoría. Así que, bueno, gracias a la municipalidad que nos permitió poder empezar a dar nuestra disciplina, estamos hoy acá con muchos chicos, con bastantes, así que la verdad que muy contento y bueno, tratando de o haciendo respetar el protocolo y bueno, y todas las directivas que hay de con respecto a la salud, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos tanto los chicos como nosotros. Fabián, ¿en qué consta el protocolo? Porque ustedes hacen un trabajo al aire libre, sin embargo, hay ciertas pautas que están llevando adelante. ¿Cuáles son? No, son pocas y básicas, son el tema de no compartir agua, el tema del distanciamiento cuando se ponen a elongar o hacer algún tipo de ejercicio, mantenemos la distancia, usan el cuellito o el barbijo cuando estamos haciendo esos tipos de ejercicios, para correr no, y también bueno, con respecto a los horarios, estamos muy estrictos con el tema del horario para que no anden por la calle o esperando por acá, como hacían antes, que venían 15 o 20 minutos antes, o estaban 15 o 20 minutos después, así que bueno, siendo estricto y bueno, respetando las pautas que nos dieron. ¿Qué te comentaban ellos de todo este tiempo? Porque lógicamente un deportista que tiene esa disciplina de hacer ejercicio de forma cotidiana y que de repente se corte por completo y estar tantos meses dentro de la casa, ¿qué cuentan ellos? No he hablado mucho porque llegamos justito por ahí, así que no he tenido la oportunidad de hablar, sobre todo los que hay nenas que están desde los 7 años y tienen 11 o 12, hace 5 años que están algunos, que ellos lo habrán sufrido un poquito más, el venir todos los días de atletismo y de entrenar, llegar el horario que eran las 5 o 6 de la tarde y ellos estar en la casa. Después uno se acostumbra, después uno te acostumbra a estar en tu casa, a no hacer nada, y ellos me imagino que también. Esto también le va a servir para, bueno, para tener más concentración y poder hacer las tareas del colegio, que seguramente tendrán atrasadas la mayoría. Así que, bueno, ahora después del entrenamiento charlaremos con algunos y, bueno, nos comentarán cuáles fueron sus sensaciones. Bien. Fabián, mucha gente está escuchando en este momento y tal vez también quieran sumarse a esta propuesta. ¿Hay espacios? ¿Los grupos van a ser de una cierta cantidad de gente? No, hablamos con Fuensalida y la encargada de las escuelas municipales, que vamos a respetar a los niños y niñas que estuvieron entrenando hasta marzo. Vos siempre me has escuchado que nosotros siempre estamos abiertos a las inscripciones todo el año, pero bueno, esto es algo atípico y vamos a tratar de respetar eso, de que no se junten más cantidad de chicos de la que se venían juntando y tratando de respetar, bueno, eso, ¿no? Así que, no, la verdad que vamos a mantener el grupo que estaba entrenando en abril. Y hasta acá llegamos con nuestro informativo municipal. Gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos. Nos reencontramos mañana miércoles a partir de las 20 y 30 horas. Buena jornada, ¿eh? Buenas noches. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como lo hacen a diario. Nosotros tomamos parte del equipo de la Subsecretaría de Comunicaciones. Y este es el informativo municipal en la gestión del intendente Gustavo González. Buenas noches, buen descanso para todos.